Yo quiero señalar de que esta es una política que tenemos que fortalecerla, que vaya la educación con la salud de la mano, y esto hay que trabajarlo junto con los gobiernos regionales. Un fuerte abrazo a Pepe también. Un abrazo para usted, le está mandando un abrazo al presidente. Sí, igualmente un abrazo para usted, señor presidente. Y Paola, en Puno también, dale un fuerte abrazo a Mauricio por estar también preocupándose, presidente, por el año escolar en su región. Así queremos que estén todos los presidentes regionales, como todos los padres de familia, estamos hoy día preocupados por el inicio del año escolar. Mucha tolerancia, mucho cariño con los bebés que recién inician el colegio, que van a llegar haciendo, pues, muchas veces llorando, haciendo pataletas. Hay que tratarlos con cariño este primer día de colegio. Y también señalar que, como parte de la preocupación por la educación, hemos iniciado ya la contratación de maestros, profesores de educación física, para también cultivar la destreza física, nuestro cuerpo, en los niños y niñas. Y vamos a seguir ampliando esta cobertura de profesores de educación física. Ahí lo veo a Mauricio, está con su caliguarma también. Muy bien, Mauricio, un fuerte abrazo a Pepe. Muchas gracias a todos estos chicos, chicas, y suerte, éxitos con el año escolar que se inicia. Y sin más, saludar también nuevamente a Mauricio Rodríguez en Puno, a Pepe Murgia en La Libertad, Trujillo, y a través de ello a todos los presidentes regionales que hoy día están junto con nuestros hijos en el inicio del año escolar. Por lo tanto, Jaime, si me permites, declaro inaugurado el año escolar 2014, y éxitos para los niños y niñas, éxitos para los maestros que se incorporan hoy día. Muchas gracias a todos. Buenos días.